bajate nuestra aplicación de Cadena Guía en Google Play y llévanos en tu teléfono móvil a todos lados. Descargate la aplicación Radio Cadena Guía y disfrutá. 24 horas de música y palabras que llegan al alma. Cadena Guía es la voz de la fe. Verdaderamente libre. Un libro para todos los que, cansados de sufrir, deciden luchar por una vida mejor. Aplicando la fórmula 3R, usted alcanzará una vida triunfante y feliz. Adquiéralo hoy mismo. Verdaderamente libre. Adquiéralo hoy mismo en Santuario de la Fe. O solicítalo ya por WhatsApp 264-48-49-135 o en Facebook Carlos Walter Glauche. Verdaderamente libre. Abra su corazón y permita que la palabra de Dios encienda la llama de fe que transformará su vida. Ya quedamos en la compañía del apóstol Carlos Glauche y su mensaje de fe, esperanza y amor. Y vida eterna. Dice el libro de Nehemías en el capítulo 1 y verso 4: cuando oí estas palabras, me senté y lloré, e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Y dije: te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Esté ahora atento tu oído y abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo que hago ahora delante de ti de día y de noche por los hijos de Israel, tus siervos, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. En extremo nos hemos corrompido contra ti y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés tu siervo. Acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo diciendo: si vosotros pecareis, yo os dispersaré por los pueblos. Pero si os volviereis a mí y guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obra, aunque vuestra dispersión fuere hasta el extremo de los cielos, de allí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. Ellos pues son tus siervos y tu pueblo, los cuales redimiste con tu gran poder y con tu mano poderosa. Te ruego, oh Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía de copero al rey. Palabra de Dios en esta noche, y damos un aplauso bien fuerte a la palabra viva del Dios vivo. ¡Aleluya! Gloria al nombre de Jesús. ¡Qué maravillosa
oración, qué humilde oración, qué confesión que hizo Nehemías de rodilla delante de su Dios. ¿Cuándo fue que Nehemías hizo esta oración tan hermosa, tan humilde y tan maravillosa? Cuando él se enteró que Jerusalén, su ciudad de nacimiento, su ciudad natal, el lugar que él tanto amaba, estaba en oprobio, estaba destruida. Él no estaba en aquel lugar, él estaba como esclavo en otra tierra lejana, pero llegaron noticias que su casa, la casa de su padre, de sus hermanos, de sus vecinos, del pueblo de Dios, estaba en oprobio. Jerusalén había sido invadida, las casas derribadas, los muros derribados, el templo prendido fuego, las murallas que rodeaban Jerusalén habían caído, las puertas habían sido encendidas a fuego, y la gente que había quedado en aquel lugar era gente que estaba desanimada, era gente que estaba confundida, era gente que estaba resentida, era gente que había perdido la fe. Los que habían quedado en Jerusalén, los que no habían sido llevados cautivos, en vez de orar, en vez de confiar en el Señor, en vez de levantarse y continuar, estaban desanimados, estaban pinchados, estaban deprimidos, estaban entregados a la circunstancia. Y alguien le contó a Nehemías: Jerusalén, tu ciudad, la ciudad de Dios, el lugar que te vio crecer, el lugar que te vio jugar a la pelota, el lugar que te vio caminar con los muchachos, el lugar que te vio andar con tu primer novia, ese lugar está en oprobio, está destruido, ya no es la Jerusalén de antes, ya no tiene el esplendor de antes. Y dice la palabra de Dios que cuando Nehemías escuchó esto, él se hincó de rodillas y oró al Señor y ayunó al Dios del cielo, pidiéndole al Señor una nueva oportunidad para su ciudad, pidiéndole a Dios que restaurara lo que él tanto amaba. Aleluya. Gloria al nombre de Jesús. En este pasaje bíblico, en esta historia, Jerusalén representa aquello que nosotros amamos, representa lo que nos pertenece, representa lo que el diablo nos quitó, representa aquello que está destruido, representa aquello que quizás está en oprobio, representa aquello que en otro tiempo funcionó pero ahora no está funcionando, representa aquello con lo que el diablo se ensañó para perjudicarte a ti, para robarte la fe, para que estés en tristeza, en depresión, en angustia, para que baje los brazos. Para Nehemías, Jerusalén era un lugar muy caro a sus afectos, y quizás a ti, hermano, a ti, hermana, el diablo te está atacando por el lado de la familia. ¿Cuántas veces hablo con los padres y me dicen: pastor, el diablo lamentablemente ha tocado lo que a mí más me duele, que es la vida de mis hijos? Yo me aguantaría, yo me aguanto la enfermedad, yo me aguanto irme a la cama sin comer, yo me aguanto quizás no tener un peso, yo me aguanto estar sin trabajo, pero lo que yo no soporto es ver a mi hijo en necesidad, es ver a mi nuera en necesidad, es ver a mis nietos que están sufriendo porque esos niños inocentes están en medio de un calvario, están en medio de una guerra, viendo a papá y mamá cómo se pelean, y yo prácticamente no puedo hacer nada. ¿Cuántas familias están sufriendo porque el diablo se levantó para dividir, para traer caos, para traer ruina, verdad? Quizás el enemigo se levantó en este tiempo contra tu economía, contra tus proyectos, y aquello que hoy tendría que estar floreciente y bendecido está en ruina, quedó por la mitad, y quizás eso está causando una tristeza en tu corazón. Quizás el enemigo te robó la iniciativa, te robó los sueños, te robó tu ministerio. Quizás el enemigo se levantó contra tu vida para robarte el gozo del primer amor. Hoy hablaba nuevamente en la radio, ¿verdad?, de ese primer amor que tiene que estar encendido en nuestro corazón, hermanos queridos, ese primer amor de cuando nos convertimos al Señor. Y muchas veces viene el enemigo con luchas, con tribulaciones, con voces negativas, para que nosotros perdamos ese primer amor, para que perdamos el gozo. Pero en esta noche vos y yo estamos aquí en esta cadena de oración para levantarnos como Nehemías y recuperar lo que el diablo nos quitó, recuperar lo que nos pertenece, recuperar el gozo, recuperar la tierra, recuperar la promesa, recuperar la prosperidad, recuperar la familia, recuperar sueños que están anestesiados, dormidos, perdidos por año. En esta cadena de oración vamos a recuperar todo lo que el diablo nos quitó, porque aquí hay una iglesia que está orando, aquí hay una iglesia que le está creyendo a Dios. Hablaba hoy a la mañana
También en el programa Hechos capítulo 12 nos narra la historia de Pedro encarcelado y la iglesia haciendo oración sin cesar por él. Una iglesia que a la medianoche en la Biblia representa el momento más oscuro, el momento más tenebroso, el momento más difícil, el momento donde nos vence el cansancio, el momento donde nos vence la debilidad, la angustia, la tristeza. Pero a la medianoche esta iglesia estaba clamando. Herodes, que en la Biblia Herodes representa a Satanás, había amenazado, había decretado que al salir el sol al día siguiente, Pedro, que era el pastor de la iglesia, iba a ser ajusticiado, lo iban a matar por causa de predicar la verdad del evangelio. Y la iglesia estaba triste porque ellos sentían que el diablo estaba a punto de quitarle lo que tanto ellos amaban. Pero estaban orando, estaban clamando, estaban de rodilla. Y cuando la iglesia se pone de rodilla, Dios moviliza su mano. Cuando tus rodillas tocan el suelo, tu corazón toca el cielo. Aleluya. Cuando una iglesia se une para orar, Dios activa ángeles, Dios suelta palabra, Dios comienza a mover su mano poderosa, como lo está haciendo en esta noche, en este lugar. Oh, mi alma te alaba, Jesús. Y dice la palabra de Dios que no fue al día siguiente ni después de dos semanas, sino que en aquella misma noche, mientras la iglesia estaba orando, Dios mandó un ángel y el ángel despertó a Pedro. Y dice que cuando el ángel tocó a Pedro, las cadenas que estaban en sus manos se cayeron, los grillos que estaban en sus pies se soltaron y las puertas se abrieron. Tres puertas se le abrieron a Pedro hasta llegar a la calle, hasta la puerta de la ciudad y quedar libre. Y yo tomo esta palabra y la suelto para cada uno de los que en esta noche está en este lugar y declaro que todas las puertas van a comenzar a abrirse. Todas tus puertas se van a abrir. Puertas que estaban cerradas, Dios comenzará a abrirlas. Cadenas que te ataban, aleluya, van a comenzar a quebrarse, a romperse por el poder de Dios. Aleluya. Alguien que tome esta palabra, alguien que la celebre. Oh, mi alma te alaba, Jesús. Y dice la palabra de Dios que Pedro, llevado por el Espíritu, fue hasta la casa donde estaban orando estos creyentes y tocó a la puerta. Y una jovencita llamada Rode fue a atender la puerta. Y dice que cuando vio y escuchó que era Pedro, dice que de gozo nos le abrió la puerta y fue a entrar, entró corriendo a darle la buena nueva a la iglesia que estaba orando. Y los que estaban allí orando no le creían. Decían: no, estás equivocada. Capaz que ya es el fantasma porque ya lo ajusticiaron, porque allá lo mataron a Pedro. Hermanos queridos, Dios obró tan rápido, Dios obró de forma tan milagrosa que ni aun aquellos que estaban orando podían creer el milagro que Dios había hecho. Dios te va a sorprender en este tiempo. Dios va a abrir puertas, Dios va a acelerar su obra, Dios se va a manifestar con poder. Aleluya. A la medianoche oirás de buenas noticias. A la medianoche oirás de buenas noticias. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Así como Dios respondió a la oración en los días de Pedro, así como Dios respondió a la oración en los días de Nehemías, así también Dios va a responder a nuestra oración en este tiempo. ¿Sabe por qué? Porque la Biblia dice en Hebreos 13:6, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Su poder no ha cambiado. Aleluya. Él tiene poder. Mi Dios tiene poder. Yo creo en un Dios poderoso, en un Cristo vivo, en un Cristo que dijo: clama a mí que yo te responderé. Aleluya. Créale a Dios, créale a Dios, créale a Dios. Aleluya. Pero es importante, hermanos, y no me quiero extender demasiado porque tenemos 5 días por delante. Es importante orar como oró Nehemías. Orar con el corazón, orar con el entendimiento, orar humillado. Dice que Nehemías, una de las cosas que hizo y queda en evidencia en el pasaje que hemos leído, fue humillarse de Dios, diciéndole: Señor, lo que nos está ocurriendo, lo que nos está pasando, es porque nosotros hemos abandonado la ley de Moisés, es porque no hemos guardado tus estatutos, tus mandamientos, tus decretos. Nehemías no fue a exigirle nada a Dios.
Que Nehemías no fue a hacerle un piquete a Dios, no fue con queja delante de Dios, no fue decirle: ah, si no me respondés, yo no vengo más. Nehemías no fue de los que dijo: yo si en el primer día de la campaña no recibo las 5 noches, no las voy a hacer. Él no fue de los que dijo: vos me tenés que bendecir porque yo me lo merezco, porque yo diezmo, porque yo ofrendo, porque yo me porto bien. No, dice la palabra que Nehemías se presentó humillado delante de Dios. Amén. Y esa es la oración que Dios responde, la oración humilde, la oración del publicano que se golpea el pecho y que dice: sé propicio a mí que soy pecador. Aleluya. Gloria al nombre de Jesús. Nehemías oró con humildad, oró con el entendimiento, oró humillado delante del Señor, haciendo confesión de los pecados, declarando los pecados de sus padres, de sus antepasados, diciendo: Señor, si nosotros hemos perdido Jerusalén, si nosotros estamos en esta situación, es porque quizás en algo hemos fallado, pero nos volvemos a ti. Yo te pido perdón en nombre de mi familia, en nombre de mi pueblo. Y a él no era un jefe, él no era un líder político, él no era nadie. Sin embargo, él decidió hacer esa oración humillada y Dios contestó a su petición. ¿Cuántos dicen amén? Y si en esta noche usted y yo nos humillamos delante del Señor, Dios nos va a bendecir como lo hizo con Nehemías. Dios va a conceder buen éxito. Dios te va a poner en gracia delante de los hombres. Yo quiero que nos pongamos de pie. No me quiero extender porque hoy, en este primer día de cadena de oración, lo que vamos a hacer es humillarnos delante de Dios. Mañana vamos a aprender otra clave de éxito. Y el viernes otra clave, y el sábado otra clave, y el domingo otra clave. Pero hoy yo quiero que nosotros tomemos el ejemplo de Nehemías y que nos humillemos delante del Señor, que desnudemos nuestro corazón delante de Dios, que hagamos confesión de nuestros pecados, de nuestros errores. Quizás hemos cometido equivocaciones, quizás nuestro pie se apresuró a correr al mal, quizás en nuestro corazón hemos guardado rencores, rencillas, falta de perdón. Quizás nuestros labios se apresuraron a declarar palabras incorrectas y hemos pecado contra Dios, quizás con lo que ha declarado nuestros labios. Quizás hemos condenado, juzgado, murmurado. Quizás habremos hablado mal de alguien con nuestra palabra. Y hoy el Señor simplemente está esperando que nosotros nos humillemos. El Señor Jesús en una oportunidad declaró a sus discípulos una parábola, una ilustración, y les habló de un fariseo y de un publicano. El fariseo representaba en aquellos días un hombre muy religioso, de esos que se creen perfectos, santos, buenos, capaces de juzgar a los demás, pero nunca de examinarse a sí mismo. El fariseo era muy conocedor de la palabra, pero también de aquellos que usan la palabra de Dios solamente a su favor, pero no para obedecerla. El fariseo representa aquel que juzga a todos, pero nunca se juzga a sí mismo. Y dice que el fariseo, puesto en pie, le gustaba orar delante de los hombres y en las plazas y en público y hacerse ver y tocar trompeta. Pero entró a la iglesia un publicano. Entró a la sinagoga un publicano. El publicano era la persona peor vista en aquel tiempo, porque el publicano era cobrador de impuestos. El publicano tenía el trabajo de cobrar impuestos para la corona romana. Su ganancia estaba en estafar a la gente. Él cobraba de más, entonces le daba a las autoridades romanas un dinero y él se quedaba con el resto. La gente odiaba a los publicanos. Eran personas mal vistas. Nadie quería comer con un publicano. Nadie quería hablar en la calle con un publicano. Nadie tenía de amigo a un publicano. Pero dice la Biblia que el publicano entró y no se animó siquiera a tomar asiento en la iglesia. Se puso allí en lo último y dice que empezó a golpear su pecho diciendo: Oh Señor, sé propicio a mí que soy pecador.
Y el Señor Jesús tomó esa parábola, esa enseñanza, para decirle: de cierto les digo que aquel hombre descendió a su casa justificado más que los demás, más que el fariseo. Porque el fariseo era pura apariencia, pero el publicano, a pesar de su error, a pesar de su pecado, él estaba humillado. A pesar de su equivocación, él realmente quería recibir el perdón, la gracia y el favor de Dios. No hay nada más lindo que ponernos a cuenta con Dios, que humillarnos en esta noche. Yo te invito, hermano, hermana, a cerrar tus ojos ahí donde estás. Y antes de pedir, antes de clamar por la foto, por la prenda, por la familia, por el trabajo, por la economía, yo quiero que primero hagamos confesión delante de Dios. Si hay algo que tú tienes que entregarle al Señor, este es el momento. Verdaderamente libre. Un libro para todos los que, cansados de sufrir, deciden luchar por una vida mejor. Aplicando la fórmula 3R, usted alcanzará una vida triunfante y feliz. Adquiéralo hoy mismo. Verdaderamente libre. Adquiéralo hoy mismo. En Santuario de la Fe. O solicítalo ya por WhatsApp 264-48-49-135 o en Facebook Carlos Walter Glauche. Verdaderamente libre.
En Librería Cristiana del Santuario, usted encontrará Biblias, CDs, estudios bíblicos, agendas y el mayor surtido en regalería cristiana y con los mejores precios. Acérquese a Fermín Rodríguez y San Martín, Caucete. Adquiera alimento para su alma. Librería Cristiana del Santuario, un lugar lleno de bendición al servicio de todo el pueblo de Dios. Le esperamos en Fermín Rodríguez y San Martín, Caucete. Para esos momentos en que necesitas refugiarte en Dios, música que acaricia corazones. Alejandra presenta Por Entero, su primer trabajo discográfico. 10 canciones que llegan a lo más profundo del alma. Es una realización de Santuario Producciones. Solicítalos al 496-3878 o en Fans Page. Pastura Alejandra Glauche. Por Entero. No la escuches. Sentila. ¿Su nombre? Alejandra. Alejandra, cuéntenos, ¿cuál fue el milagro que Dios hizo en su vida participando de las reuniones acá en el Santuario de la Fe? Desde que yo llegué acá, demasiados son los milagros que recibo de Dios. Y bueno, especialmente mi hermana estuvo en terapia intensiva, los médicos ya no le daban 7 días de vida nada más. Su hermana estaba en... Ponga atención, gente, porque esto es fuerte. Usted que está viendo, acompaña la programación. Ella tenía, ¿cuántos días de vida? 7 días nada más. 7 días de vida. O sea, estaba perdida. No le daban esperanza, ya nos estaban preparando a todos porque ya no había nada que hacer, no le encontraban nada, pero absolutamente nada. Yo llegué acá con el pastor Carlos, le pedí que oráramos y oramos, traje su foto y al otro día, al sexto día, ella despertó y la pasaron de la terapia intensiva a la sala común. Pero no tenía nada, absolutamente nada. Y despertó y ahora ya está trabajando, tiene una vida nueva. Tenía una sentencia de muerte, 7 días de vida. Usted vino, el pastor oró, creyó. ¿Y hoy cómo está ella? Está trabajando, anda feliz de la vida. Está trabajando, está feliz. Viaja por todos lados, o sea, está feliz con una nueva vida. El que está muerto resucita en el Santuario de la Fe. Y fuerte para Jesús. Hasta el muerto resucita.